Muy buenas, gente, ¿qué tal? Soy Ultra y esto debería ser Pillars of Eternity, pero se ve un problemilla. Vamos a ver. Claro, evidentemente. Ahí. Ahora sí. Ahora sí que es Pillars. Bueno, pues. ¿Cuánto tiempo con este juego? Viene y va, pero sigue. Seguirá hasta que lo terminemos. Y quedar el fuego. Bueno, vamos a continuar. No, 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 no. Bueno. Cargaré ahora. Que tarda un poquito. Pues nada, con este juego ya llevamos bastante tiempo. Me apetece terminarlo, la verdad. Me apetece, bueno, me apetece ver un poco el final. Ver cómo se desarrolla. Quedará luego Pillars 2. Tiene una magia especial. Tarda mucho en cargar siempre este juego, por Dios. No sé por qué tarda tanto. Desespera. Por Dios. Y además ahora vamos a tener que volver a cargar otra vez. Que quiero cargar. Por si acaso nos dejamos algo. Es más, bueno, bienvenidos al directo, a todos los que estáis ya por aquí, a todos los fieles seguidores de siempre, Dharmakai, en Sirebuski, Blue Moon, España. Tenemos a la IA vigilando, la Ultra IA vigilando. Y a ver, ¿qué pasa? No, mierda, mierda, mierda. Anda. A ver, quiero cargar aquí. Además, he hecho un misclick. He hecho un misclick maravilloso. Maravilloso. Vamos a ver. Vale, perfecto. Vale, no ha sido mis clic, pero esto, espérate. Coño, esto lo había limpiado yo, ¿no? Bueno, pensaba que lo había limpiado, pero no. Bueno. ¿Y este hombre está sin vida? Esto no me acordaba yo que estamos tan mal. Bueno, tú vas a bufar de momento. Este señor, no sé si se puede resucitar a sí mismo. Focuseamos. A ver, ¿quién va a tanquear? Tú mismo con la puerta. Y tú igual también. Escudo de hielo. Tú puedes tirar algo. Espera. Tentaculillos, por Dios. Tira más tentáculos. Vale. Yo no sé por qué no haces lo tuyo. Que es tanquear. No creo que sea mejor que. A ver. No la atrapa este. El tío no lo tanquea bien. Ataca a quien le da la gana. Madre mía, con el pájaro. Vale. A ver qué hay aquí.
Impuesto. Todavía de un asalto de los bandidos, todavía me estoy reponiendo aquí. Me falta este. De comerciante. Y la biblioteca, tú. Reventado. Vale, vamos a descansar aquí. Yo no sé por qué no habíamos descansado. Lo desconozco. Pero voy a mirar una cosa. Este es el stream 38. Era ahí. Vale. Guardamos aquí. A ver. ¿Qué nos da? No, nos da un poco de piel de troll. The better part of valor. Vengas. Yeah. Antes te quiero a distancia. Ready when you are. I'm here. I'm here. Well, yes. Vale. Indeed. Pues este troll tan random salió por aquí. Se habría quedado de antes, pero menudo fail, ¿no? Este troll. Estas son las cataratas, es pues, verdad. Aquí tela marinera, ¿eh? Aquí tenemos para dos capítulos, por lo menos. Es rápido. Ya nos lo conocemos. Bueno, cuidado. Hombre, Iker. Muy buenas, tío. Bienvenido al stream. Ponchamp. ¿Qué es eso de Ponchamp? He puesto alertas sonoras, un overlay de alertas sonoras. No sé ni cómo se activa, porque es una cosa nueva de Twitch. O sea que si lo ves por ahí, si quieres probarlo, serás el primero en probarlo. Bueno, vamos a ver. Aquí había mucha tela, ¿eh? Aquí había mucha tela. No, 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 no. Cuidado, cuidado. Ver. Ese era un. Por aquí había uno haciendo la ronda. ¿Dónde ha ido, tío? Ido para aquí arriba. Míralos. Son un montón, ¿eh? Bichos. Míralos. Quick and quiet. No sé en sigilo. Que siempre es una ventaja. Bueno, uff. Están ahí súper cerca esos. Los containers, tío. A ver. Vale, vamos a hacer la táctica de la pelota suiza. Vamos a ver. A ver, la healer la quiero aquí protegida. Para que Lina también. Porque es la que mete más daño. Vale. La arquera. Sí. Teóricamente hay como un. Tendría que haber una especie de overlay. Pero no sé cómo va realmente. Ah, vale. Sí, está como.
Al pasar el ratón por el lado izquierdo de la pantalla, creo que sale como un... Igual que sale lo de Streamlabs, sale como una especie de... Sale otro icono que pone alertas sonoras. Hostia, son caras, ¿eh? Son 100 bitazos que valen. Vale, son caras, no te digo ahora. Bueno, caras. Caras entre comillas, porque serán 10 céntimos, pero bueno. Vale, ah, bueno, pues ya lo he visto, ya lo vi. Ya, por lo menos veo que está instalado. Está instalado para el que lo quiera usar. Sí, es que eso antes había que hacerlo con programas de terceros y tal, y ahora, pues, por lo visto, bueno, es un... Voy a poner aquí. Ahí, para que se vean los hechizos que uso y tal. Y ahora el propio Twitch, pues con extensiones, te permite hacerlo, lo cual está guay. Bueno, habrá que probarlo. Habrá que probarlo a ver qué tal. Vamos a ver la arquera. La arquera quiero que esté aquí. Así hace un poquito de tapón. Vale, tú te pones aquí. Y, joder, es que Farquelina, si no, al final... Y tú te pones... Aquí. Ahí está. Todos haciendo pelota, ¿vale? Eso es. Y, como siempre, destroza rocas. Pues va a dar el fuá. Me la apunto para otro día que no me llega. Joder, estamos pobres, con el tema de los bits. Hay que ahorrar bits. No sé si se puede modificar y poner a menos o si. Ya, si puedo modificarlo, ya lo pondré. No sé si lo pone Twitch por defecto. Aquí hay un montón de bichacos, ¿eh? Es que lo malo es que van a venir todos los de arriba y toda la tribu, ya verás. Espérate. A ver, ¿este viene? Venga. Ahí. Vale. Ahora, te vienes para aquí. Corriendo. Hostia, corre lento, ¿eh? Por cierto. A ver. Vamos a bajar un poco esto, que creo que está muy alto. Bueno, igual no. Yo lo digo súper alto. Vale. Pues nada. Pues... Vale. Esto... Vale, tú te vas a poner arco también. ¿Este llega? No, no llega. A ver, vamos a ver. No llega con nada, ¿eh? Espera, rayo mortal. Tiene que andar para tirarlo. Esto... Fuerza, amarra. Ah, mira, esto sí. Esto sí que llega. Pues no, tira eso. Tu bufas. Lo malo de esto es que solo venga este, no venga ninguno más. Esté yo aquí bufando y haciendo el moñas. Pero bueno. A ver, este tampoco llega. Es que lo malo de estos brujos. Es que no. No se acerca. Ahora se acerca. Vale. Ahora se la ha comido. No se acercan, tío. No viene nadie más. Vamos a hacer bucaque, venga.
Vale, perfecto. Ahora, a ver, antes de que se acabe la lucha, hay que llamar a otro. Ah, se acabó. Es que lo malo es que nos quedamos sin buffos luego. No, 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 no. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Loco, loco. ¿Dónde vas, loco? A más. Eso es. Ten sigilo. ¿De ahí le puedo estar? Sí. Para. A correr. A correr. A correr como si no hubiera mañana. Venga. Qué lento corre, me cago en la. Mira, 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 mira lo que viene. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí que la hemos liado. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Esto es lo que quería y a la vez no quería hacer. Vamos a ver. Te vas a poner escudo y vas a tanquear ahí. Tú. Ayuda a la distancia. Tú vas a bufar con. Vas a bufar primero esto. Parkelina. ¿Tiene tiro? Sí, a este. Perfecto. ¿Tú qué vas a hacer? Tentáculos todavía no. Bueno, esto sí que me interesa. El agujero negro este es muy bueno. Y la arquera. Pues que vaya tirando a este. Y Farquelina. A ver el control mental. Bueno, vamos a intentarlo. Por intentarlo. Vale. Ahora que están todos ahí, les va a caer una bolita de fuego. No les va a venir mal tampoco. Tú sigue bufando. Vale, tú te vas a poner a distancia. Porque va a caer la bola de fuego ahí. Ahí, ahí. Se lo han ventilado, ¿eh? El que le habíamos controlado mentalmente se lo han ventilado. Vale, vamos a ver. A por el siguiente. Este está a punto de morir, a por él. Vale, tú vas a atacar a ese también. Tú. A por este también. Este lo han paralizado, ¿eh? Cabrones. Mira el corazón. Concentración y voluntad. Vale. Quiero alguno que me quite los efectos estos de parálisis. O que me defienda contra parálisis. Inmunidad a enfermo y debilitado, pero no es exactamente lo que quiero. A ver. Devociones para fieles. Solo puedo defender a uno. Bueno, de momento vamos a poner. Defensa. ¿Parkelina llega? Sí, llega a este. Vale, ahí. Ya vienen. Vale.
Igual me interesa más el control mental. Vamos a ver. Tienen unos cuantos, ¿eh? Y todavía quedan por ahí en el campamento, gente. A ver, están todos. No, este no. No está haciendo nada. Vete matando ahí. Vale. Vale. Ah, mira. Hemos controlado a ese mentalmente. Vale. Vete pegando a este. Y ese que nos. Que nos haga el trabajo sucio. Aumentamos el crítico, que nos va a hacer falta. Madre mía, vaya criticazo. Sé que es un crítico. Venga. Ahora focuseamos. Focuseamos a este. Ah, nos está recibiendo daño. No, espera. Voy a sacar a destrozar rocas de ahí. Porque estaba dentro del agujero negro ese. Yo creo que estaba cogiendo daño amigo del propio agujero. Vale. Voy a intentar pillar a otro si puedo. No. Ya no puedo. Madre mía. Nos hemos matado unos cuantos, ¿eh? Vale, lo que voy a hacer yo ahora es. Nos vamos a acercar con cautela. Y hacemos la jugada de antes. Vale, quiero que la healer esté aquí protegida. Parkelina también por aquí. Por aquí igual. Vale, la arquera aquí. Flanqueando ahí. Flanqueas aquí. Y tú flanqueas aquí. Ahí. En plan equipo de fútbol. Y destroza rocas. Va a llamar al enemigo para que venga. ¿No vienen? Está cegato el tío, ¿eh? A ver. No lo pilla, ¿eh? Está cegatísimo. El lagarto. Ahora, joder. Bueno, pues nada. Se ha quedado ahí bugueadísimo. Pero no me fío. No me fío un pelo, ¿eh? Porque estos. Esto debería usarlo la comida antes del combate. Para combates potentes. Ahora evidentemente no. Ah, pues me lo voy a ventilar a distancia, pues ha quedado ahí bugueadísimo.
Ya he visto, Iker, que te has animado también con el tema de directos. No he visto el directo, pero sí vi lo bien diferido, que habías hecho un directito y tal. O sea que, oye, me alegro, tío. Hay que quitarse el miedo. Los directos, todo puede fallar, pero lo que hay. Ser valiente. No es tan bonito, no queda tan bonito como un vídeo editado, evidentemente, pero bueno, es más práctico por el tema de que ahorras. El tiempo que dediques al directo es el que dedicas. Evidentemente son cosas muy diferentes. Anda, mira. Voy a coger aquí setas. Y aquí qué hay. No ve nada. No ve nada porque igual no tiene. Es raro, ¿eh? Que no vea nada. Igual hay que llevar a un personaje que tenga percepción. Voy a hacer esto. Además, vamos a hacer un guardadito de seguridad. Porque aquí esto se va a venir un. Una batalla bastante épica. A no ser que ya queden pocos, ¿eh? Que ya. Bueno, nos hemos limpiado esta zona. Igual no quedan muchos. A verlo. Bueno. Vale. Vale. No le voy ni a disparar. Que me da. Mira cómo corre el tío, ¿eh? Cómo corre. Vale. Te tengo. Arquera, sí, también. Curación. Farquelina. Todavía no. Control mental de Farquelina. Tampoco. Vale. Este señor hemos dicho que pegue. Vale. Vale, y ahora sí. Ahora vamos a meterle. ¿Te coñas? Y ahora otra vez. Está muy bien. Estas cositas que nos han ido dando, hay que empezar a usarlas. Vale. Intentar. Vale, ahora nos va a hacer el trabajo sucio. Este. Aunque igual no estrella todo el campamento, ¿eh? ¡No! ¡Mierda! Ya no va a traer a nadie. No va a traer a nadie. Nos lo hemos cepillado por la espalda, macho. Menudo criticazo le ha metido. Menudo crítico que le ha metido. A ver. Tubos de barro rígidos y helados parecen desde el suelo. Asomarse con un aire cálido te acaricia el rostro. Dentro ves unos filamentos brillantes y dentados. Ya son bichos seguro. No me fío un pelo. Vamos a ver. Esto no se puede volver a mirar si hay algo, ¿no? No. Uf, cuidado. Cuidado aquí que. Aquí va a haber tela. A ver. Hacemos esto. Sí, aquí ahí pueden venir muchos. Yo creo que voy a hacer la de antes. Oh. La de la, el arrinconamiento total. Well. Ahí está. What is it?
Vale. Yes. La arquera ahí. Este señor aquí. Just say the word. Este señor aquí. Yes. Y este señor va a buscar. A buscar pelea. Vale, me ha visto. Uf, lo que viene. Pero corre, coño, corre. Vale, escudo. Corre, 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 para aquí. Vale, ahí están. Vamos a ver. Tú a bufar. ¿Tú tienes control mental? Sí, lo tiene, venga. Vamos a darle. Vamos a intentarlo. Se gasta. Geléate a ti mismo. Vale, vienen a saco. ¿Esto qué? Arfarquelina. Quiero. No lo puede ver. Joder. A ver. Vale. Ahora lo puedes ver. Sí. Vale. Perfecto. Vamos a ir tirando, disparando a los de atrás. Tú también vas a disparar hacia atrás. Tu señorito. También. ¿Vale? Vale. Y tú tanquea aquí. Un momento. Y aquí, si puedes, también. Vale, ese es de los nuestros ya. Cómo escapa, maldito. Este nos está ayudando, nos viene muy bien. No, hay que tanquear a ese, hay que tanquear a ese. Perfecto. Vamos a por este ahora. Tú no sé qué haces ahí, pero bueno. Bien. Usemos este que queda. Y hasta luego. Está siendo fácil, pero porque nos lo estamos haciendo muy poco a poco. Y con el truquillo este de la esquina, para que nos pillen por detrás y nos paralicen y nos hagan toda serie de trampas que nos hacen estos bichos. Y aquí hay un montón, ¿eh? Aquí sí viene todo el campamento. Que creo que la primera vez que lo hicimos nos vinieron todos. Fue como esto, ¿no? Matas a este y de repente te vienen de aquí arriba, de por aquí. Te vienen todos. Bueno, vamos a hacerlo. Tampoco nos vamos a volver demasiado locos. Pero sí que los voy a poner aquí. Y a ver. Necesito esos. Que no me flanqueen por aquí. Aunque es que hay mucho hueco, es lo malo. Lo malo es que hay mucho hueco aquí. What is it? Oh.
Hay demasiado hueco. Justo. Yes. De hecho. A ver. Poner aquí. Parkelin ahí. I'm here. Tú aquí. Hey there. Tú ahí. Blanqueando. Que no ataquen por ahí. Y tú aquí. Yo creo que así. Así más o menos defendemos a los personajes más débiles que no tienen escudo. Y Destrozarrocas va a llamar al combate. A ver. Vale. Este se queda... Ah, no, qué cabrón. Vale. No. Vete bufando. No, no, pero tú... Vamos a ver. No puede bufar quietita esta señora. Joder. El pathfinding a veces me... Vale. He dicho que buffes, no que te muevas. Vale. Vamos a disparar a este señor. Ahí creo que llega. Este no sé si llega. Sí, yo creo que este también llega. Y... Tú no llegas de milagro. Cúrate a ti mismo. Nothing will slip past me. What is it? Vale, a ver. Solo se activa uno, tío. Es... Lo cachondo del tema es que solo se activan de uno en uno. Y el tanque ya se va agotando, ¿eh? Ahora ahí hay dos. Aquí hay otro. Lo raro es que ahora no sé por qué razón. No sé si es porque vamos poco a poco, ¿por qué? Se van activando poco a poco. Pero estos son peligrosos, ¿eh? Porque tiran veneno. Tiran venenito. Vamos a ver. Vale, ya está. A correr se ha dicho. Venga. No, no vienen, tío. No vienen. Enseguida se pierden el target. Ahora sí, vale. Es que en cuanto... A ver. En cuanto sale de target, se pierde. A ver, vas a venir tú también. Me lo va a jugar. A ver, pero tú... Falta que vayas... Vamos a ver. A ver, la healer que gelea un poco. Mm.
Buah, este me lo revientan, ¿eh? No, no, tú, a ver. Vale. Bueno, vamos a coger. Vamos a hacer. Bueno, la. Pero no liarla. Vale. Poco a poco por aquí. Madre, qué loot. Aquí había unos. Seguro, además. Uf, uf. Aquí ya son bastante. Empiezan a ser mucho. Y estamos muy tocados, ¿eh? Yo creo que voy a hacer un campamentito. Campamento. Hay alguno que he puesto yo, ¿eh? Que no estaban. El del Fua. El del. Bueno, o sea, de los que yo tengo un par de ellos que no los he visto, por lo menos. En los que te dan Twitch. He puesto la de Gandalf, que es con el saxofón y tal, la de papara papa. Y luego la del tío del Fua, la de hay que dar el Fua y tal. Pues ese también, se la he puesto yo. Que de momento no la tiene nadie, pero bueno, al subirlo supongo que habrá gente que la coja también. Porque esto me parece que es compartido. Pero bueno, yo lo he puesto. El de Gandalf es muy mítico. Es muy mítico el de Gandalf. A ver. ¿Cómo me lo hago? Porque yo voy a atacar a este, pero igual se activan estos de aquí, ¿eh? Es lo que miedo me da que se activen. Bueno, vamos a hacer una cosa. A ver, vamos a hacer la estrategia bien hecha. La healera aquí. Parquilina. Bueno, tú. Vas a ir para aquí. Tú para aquí. Parquilina por aquí. Esto podría estar así. Eso es. Ahí. Y aquí. Así están dos protegidos. Y el tanque que vaya a provocar al enemigo. Y son dos, ¿eh? No es uno. No, son tres. Vale. Cuatro. Bien. Vale. Vale, healer. Healer a darlo todo. Parquilina. A ver si tiene esto, sería maravilloso. Sí, esto es maravilloso. Vale, perfecto. Arquera, no me llegas. Vale. Tú. Te vas a poner un escudo de momento. Y tú ya estás geleando, creo. Vale. No, ¿en serio? ¿Se tiene que ir hasta allí? Vale, por lo menos ha surtido efecto. Joder. Esto lo han puesto guapo, ¿eh? En un momento. Armadura F, ya la tenemos. Vamos a poner esto. Cúrate. A ver. Crótalo. La Gofet. Madre de camada. Y la Gofet. Pero la que la más peligrosa creo que es la madre de camada. O sea que vamos a ir a por ella. ¿Tú qué tienes?
Bueno, de momento a distancia, luego ya haremos cuerpo a cuerpo. Vale, así. Try something else. Y este está ardiendo ya. Vamos a ver. Voy a ponerle esto aquí. Que lo coman bien comido. Vamos a bufar el daño. Y Farkelina que empiece ya a meter caña. A ver. Esta no llega, pero esta sí. Y de hecho Farkelina no debería estar ahí. No. Farkelina no debería estar ahí. Vale. Ahí. Vale, ahora que le hemos metido eso, vamos a meter el meteorito. Este, vale, este está defendiéndonos. Muy bien. Y este pilar se lo va a comer la madre de camada. A ver si se lo come. Una vez. Dos. Vale, voy a avanzar un poco. ¿Tengo tiro o no tengo tiro? Sí. Vale. Porque si no tengo tiro, sería una faena. Aquí. Este también que tire. Había uno que bufaba y debufaba a la vez. Es que tiene tantas cosas esta. Es una pasada. Este creo que es, ¿eh? Para debufarlos. No, no llego a todos, ¿eh? Bueno, ahí. Ahí creo que tocó a dos. Vale. Vale, perfecto. A ver, Farkelina, te vas a poner este arma. Vas a intentar camelarte a quién. Vale, cualquiera de estos me vale. Yo prefiero el que tiene más vida. Y espero que llegues. Y este señor ataca ahí. Mierda, la han paralizado. Vale, tú vas a tirar unos tentáculos por aquí para distraer. Ahí. Y... y tú, un pilar de fuego. No estaría mejor que cayera por aquí. Y quiero quitarme ya la madre de camada, por Dios. Ahí está. Perfecto. Perfectísimo. Vamos por este. Vamos por este. Y vamos a... y tu tanque aquí. Y Farkelina...
Ah, mira, este va a llamar. Ah, no, va a atacar a esos. Claro, 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 vale. Bueno, no viene mal, que ataque a esos. No viene mal. Lo que pasa es que... Bueno, vamos a ver qué pasa. Ya vienen, ya vienen, ya vienen. Perfecto. Se la han reventado ellos mismos, ¿eh? Vale. Se está atacando aquí. Vamos a por esta. Los tentáculos distraen mucho, son muy buenos. Pero se acaban. Voy a tirar más porque son muy buenos. Necesito que tanques, pero ya. Y tú, creo que también. ¿Dónde es? Joder, los tanques se han quedado atrás. Vale. Parquilina, pírate de ahí. Eso es, tú también, pírate. Y tú, pírate. Menuda masacre estamos haciendo. Madre mía. Ah, te da error para meter bits. Vale. Ah, vaya. Bueno, ya harás sí, eso. Probaremos. Flipante los combates en este juego, la de cosas que pasa. Joder, sí, sí, no. Y hay un montón de hechizos y de cosas que no estoy usando, ¿eh? Porque más o menos... Porque aquí es que cada uno tiene... Este, por ejemplo, se puede comer antes del combate, que de hecho... Vamos a comer antes del combate, ahora que me acuerdo. Ya que tenemos ahí cecina para comer. Tenemos trampas. Esto es de una misión. Este tío va a comer. Sí, este también va a comer. Que se pongan fuertes. Y voy a empezar a usar las trampas, que se me están acumulando y tengo un montón de trampas sin usar. Porque a veces empiezo el combate sin querer o porque me pillan de sorpresa. Y cuando lo puedo preparar... A ver, aquí solo queda uno, ¿no? Lo vamos a hacer. Vale, ese estaba solo. Hay que aprovecharse. Situación. ¿Pero qué tiene? Tiene dos palos. Va a duales. Va a palos duales, ¿eh? Ya decía yo, si he matado... Mataba unos pocos y me van un montón de palos. Claro, es que van a palos duales. A porras duales. I'll take a peek. Aquí, vamos a ver. ¿Encontramos algo aquí? No. Vale, habrá que buscar el estanque de arriba. Donde estará ya el resto de enemigos. Vale. Vamos a ver. The better part of valor. Yes. Vamos a poner una trampita de estas. Que no sé si cae de alguien porque siempre la esquivan, pero bueno. Por si acaso. Y voy a ver si queda alguien por aquí. Ah, mira, hay un libro aquí. Ahí queda uno. Por aquí arriba. Por aquí arriba no queda nadie. No queda ni Peter. Realmente casi es que no nos va a hacer ni falta la trampa. Ah, vamos para allí todos. Madre mía, los criticazos que meten a veces. Madre mía. Madre mía.
El de los timbales. Había, ahora que dices los, de los timbales, había un juego, no me acuerdo cuál. Ah, sí, sí. En Black Desert hay una zona que hay un tío de los timbales que además te pone nervioso. Empieza con los timbales, pum, pum, pum. Y encima los timbales lo que hacen es bufar, dar bufos a los de su equipo, ¿no? A los de su raza. Y entonces ese te, es el primero que matabas. El, había uno, uno con timbales y otro con una trompeta que hace pu. Y además se, oyes, se oye el sonido, ¿no? Y te pones súper nervioso porque les está bufando tal. Y además los bufa muchísimo. Entonces son los primeros que... Bueno, le tenías una manía al personaje ese, al de los timbales y al, del, y al de la trompeta que... Bueno, que era, era el primero que mataba siempre. Casi todas las páginas se han que han resistido están destrozadas por el barro, pero consigues descifrar una entrada casi al final del diario. Podcast. Esta mañana me he despertado y los dedos de los pies se me habían vuelto azules. He gastado el combustible que me quedaba calentándolos, pero esta vez solo he tardado una hora en encender la hoguera. Qué lejos he llegado. Ayer pasé por el pueblo y pensé en parar. Una cama caliente y una comida en condiciones serían todo un lujo tras una semana por estas montañas, pero no quiero perderle la pista a mi alma gemela, no cuando estoy tan cerca. Anoche soñé con la cueva que hay detrás de la casaca. Creo que ahí es donde la encontraré. No sé qué otra cosa podría significar. Pero será mejor que... O sea, que este seguramente la ha palmao. Vale. Easy does it. Y tenemos aquí un apéndice en esto. Descubre cómo murió. Bueno, ya lo descubriremos. Vamos a ver. Al mirar el es algo redondo e iridiscente que descansa sobre el fondo. Bueno, miedo me da. Cógelo o déjalo. Vamos a cogerlo. La curiosidad mató al gato. Ya verás, será un demonio que saldrá del anillo y nos matará a todos. Pero... Sacas la esfera, pesa más de lo que parece y su suave superficie brilla cuando la giras. La metes en tu mochila. Ah, vale. Perla Telomar. Ah, entonces hemos encontrado una de las misiones. Perfecto. Miedo me daba cuando ha dicho cógela o déjala. Digo, va, ya verás. Ya verás aquí la que nos van a liar. Creo que hemos limpiado todo esto. Hemos limpiado todo ya. Había unos cuantos bichos aquí. Pero unos cuantos además. Y ahora porque lo hemos hecho en sigilo, pero la primera vez creo que nos vinieron prácticamente todos. No sé cómo se activaron. Y empezaron a venir todos, pero todos. Algo va a estar mal, es... Vale. Yo creo que fuimos hasta aquí. Y si vas aquí sin el sigilo, te ven, aparte de los de aquí, te ven los de aquí, los de aquí. Te ven todos y te viene todo esto. Todos estos que hay por aquí te vienen aquí. Y aquí, aunque estás en el centro, no, bah, no puedes enfrentarte a todo lo que hay. Entonces lo hemos hecho bien porque hemos matado esto primero. Poco a poco... Luego por aquí un poquito, por aquí un poquito, por aquí un poquito, ya se ha ido limpiando. Pero si no, si te enfrentas a todo... Y aquí hay bastantes ruinas, ¿eh? De enanos y tal. Ah, esto, bueno, esto ya lo hicimos, pero esto es un, dar una espada que está encantada y no te la puedes quitar. Y no me apetece ahora cogerla, porque prefiero luchar con mis armas. Este campamento lo hemos visto. Y aquí hay una cueva. Lo que pasa es que estamos sin campamentos. Y esta cueva me da que va a ser, que no va a ser pequeña, va a ser grande. A ver. Pasamos aquí en la ruta calcárea. Cataratas de la Vigilia. Batería de Durgan. Yo creo que vamos a volver al pueblo. A completar alguna misión que tenemos por ahí para completar.
Regresa junto a Telador, que está en el descanso de Gref. Hay algo moviéndose en tu mochila. Ostras, ya verás. La perla, tío. Una cría de la Wolfette en la mochila. Muy bien. Podemos. What is it? El descanso de... Creo que estaba en el pueblo esto. Este guarro. Los timbales motivan a full. Sí, sí. Como las galeras, ¿no? Que iban pum, pum. Y luego y los remeros ahí. Remando. Quedaría en descanso de Gref. Bueno, estaba aquí este. No sé si tengo alguna. Este también es. Tealdor es el que. Nos da dos misiones. Monturas en Conan Exiles. Madre mía, Conan Exiles. Yo esperaba más de ese juego, ¿eh? O sea, no está mal el juego, ¿eh? Pero el sistema de lucha del Conan Exiles no me convence. No me convence mucho. Sobre todo después de haber jugado al Eve of Conan Online, que ahora mismo. Es una pena, pero está un poco muertillo el juego. De hecho, yo intenté jugarlo y estaba como bloqueado porque no tenía armadura suficiente para seguir de level. Y no sé, como han modificado muchas cosas desde que jugué. Y se me hizo muy complicado. Pero es un juego que en su día me gustó un montón. Lo que pasa es que se quedó como a medio terminar. Sin embargo, el sistema de lucha era muy chulo. Tenía brutalities, que podías cortar un brazo, una cabeza, etc. Ahora hay juegos que también tienen lo de los brutalities. Pero en su día estaba muy bien. Así que es un juego que ya tiene unos años. Y el Conan Exiles, yo pensaba que iba a ser una mejora de ese juego, ¿no? Que en su día fue bastante innovador en muchas cosas. Y sin embargo, o sea, es innovador en el tema de que puedas construir. Cosas, ¿no? O sea, el tema de construcción y tal está súper bien, sobre todo siendo un juego online, ¿no? El poder construir un juego online debe ser complejo, porque de hecho no lo han conseguido hacer hasta ahora, hasta hace poco. Pero aún así me atrae más, me parece más divertido el tema del sistema de lucha que el tema de construcción, que el tema de construcción en sí está bien, es chulo, es interesante, pero. De momento no está suficientemente mejorado. O sea, al final se convierte en una especie de Rust. Cutrillo. O sea, la jugabilidad para mí no me termina de convencer. No me termina. O sea, si juegas en solitario y te vas construyendo tu base y tal, pues bueno, más o menos mola. Como cuando juegas al Fallout 4 y te construyes tu base y tal. En multijugador al final se convierte en el típico juego estilo Rust, pero que ya sabemos lo que pasa, que el. Que a veces la comunidad un poco tóxica y en vez de divertirte en el juego lo sufres un poco. Y ya te digo, y a mí me dio pena un poquito que no continuaran con el trabajo que empezaron a hacer en Age of Conan. Y además lo plantearon como un juego para adultos, ¿no? Con guiños así
coñas así un poco para adultos y cosas, brutality, sangre, que bueno, al final brutality y sangre, yo creo que hay muchos juegos que no son para adultos y lo tienen también, pero bueno. Yo creo que tenían que haber seguido por ahí y haber terminado bien el juego, porque está muy bien el universo de Conan, está súper bien. Venga, Iker, tío. Nos vemos. Gracias por pasarte. Un saludo de té. Vale. A ver, ¿dónde está este hombre? No, este. Pardo, aldeana. Por robar. ¿Y dónde está este hombre, tío? ¿Estará aquí en las habitaciones? No, aquí estaba uno de una misión que se fue. Aquí no hay nadie. Este hombre, Halfrick. Tealdor. Ah, delante del descanso, o sea, está fuera. Vale. Ahí está Tealdor. La pequeña criatura saca la cabeza en tu grupo y mira a Tealdor con sus grandes ojos azules. Se queda boquiabierto durante unos segundos. Nunca había visto uno tan pequeño, pero parece estar domesticado. ¿Qué te parece si te lo compro? Los artistas que pasan por aquí se interesarán por algo así. ¿Me lo quedo? Bueno, se lo voy a vender, porque ¿qué voy a hacer? Bueno, de mascotita me puede venir bien, pero ya tenemos demasiados gente en la tribu. La Buffet bebé. No sé qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado, ¿eh? No sé si hubiera convertido en un dragonaco. Bueno, aunque los Laguffet realmente son lagartillos. No, no creo que lleguen a ser dragones grandes. Si no, estaría súper bien. Aún así tenemos hechizos de dragón. Tenemos muchas cosas con las que pelear. Este se lo dejaremos aquí para el pueblo. Vale. La sociedad deslumbrante es cosa del pasado. Vale, esto ya lo hemos completado. Esto es de la batería de Durgan. Galvino. Calvin está resentido, quiere que haga público. Galvino, no me acuerdo dónde estaba. Ok, aquí. Una pistolita excepcional, ¿eh?
Lo único que, claro. Ojo, la pistola esta. No va a hacer mucha gracia. No queremos enemistarnos de momento con ellos. You've been busy since we last spoke. I want to thank you for what you've been doing for Stalwart. Agradecerte lo que has hecho, ¿vale? Who? Sorry, I don't recall. Last expedition I met disappeared weeks ago. Didn't give any names, but they definitely. La última expedición desapareció hace semanas. No dijeron ningún nombre, pero seguro que no han vuelto por este camino. De todas formas, eso no significa que esa tal Feara no formase parte de una expedición. A veces pasan grupos por aquí e intentan probar suerte. What's on your mind? ¿Vale? Tu conciencia se mete en la piel de Renahil. Sientes como miras a través de sus ojos a un recuerdo borrado por el tiempo. Estás en la posada, la habitación es sofocante. Pero lo que hace emanar el sudor por los poros de tu piel es el calor que emana de los aldeanos furiosos, no la hoguera descuidada. Tu marido espera junto a la puerta, lo más alejado posible del grupo, sujeta a Uldric, cuyas mejillas brillan al mirar discutir a los adultos con los ojos muy abiertos y temerosos. Nunca habías notado lo mal que huelen tus vecinos, pero algo apestoso y repulsivo emana de ellos cuando están juntos en esta sala. ¿Cuánto te ha pagado esa vieja víbora? Cinehill es Grinde, el jefe de los pescadores, señalando con su dedo furioso al fondo de la sala. Cinehill, un antiguo alcalde, se retuerce en un rincón atrapado por la mirada acusadora de la aldea entera. Oh, esos ojos son ojos crueles y porcinos, y observan a Cinehill con la misma glotonería estúpida con la que los cerdos miran el pienso. Lo único que te revuelve aún más el estómago es el propio Cinehead, intentando zafarse de sus propias mentiras. Maestro Galvino y yo llegamos a un acuerdo. Fue por el bien de Stelwar, pensé. ¿Pensabas que dejaría que una asesina pase a sus anchas entre nosotros? Los demás gritan dándole la razón. Lo que empezó como un lamento colectivo se va hinchando y condensando como las nubes de la tormenta. Vuelve la vista hacia tu marido, está susurrándole algo a Uldric, pero cuando su mirada se cruza con la tuya, te dirige una súplica en silencio. Let's go. Vámonos. Un golpe húmedo desvía tu atención hacia el otro extremo de la sala. Alguien ha lanzado una patata y Cinehut se encoge y se frota la mandíbula. Quieres gritarles a todos por esta estupidez y este derroche, pero sabes que las cosas van a ponerse peor. Nestewal va a derramarse sangre y Galvino ya ha tenido las ganas de huir. Te giras de nuevo y ves que tu marido te está haciendo señas con movimientos rápidos y bruscos. Sin embargo, lo que te deja sin respiración es Uldric. Tiene los ojitos finos, fijos en la muchedumbre agitada. Y desde que empezaste a oír hablar de estas purgas espantosas, siempre has sabido que algún día acabaría viendo algo así. Pero, ¿tenía que ser tan pronto? Es lo que llevó a la locura a esa mujer diabólica. Y ahora sus ojillos se han hecho lo bastante grandes para absorber toda la escena y te está viendo a ti como parte de ellos. Quieres irte ahora, pero si lo haces, es lo que recordará tu hijo. Cobardía y locura. Sobre la gente, sobre Stewart, sobre ti. La gente a tu alrededor empuja y vocifera. Son animales peligrosos, pero animales de todos modos. Solo necesitan que los guíen. Así que te abres camino hasta el fondo de la sala, donde Cinehut está temblando en un charco que se ha formado con su propia orina. ¡Ya basta! La voz estalla desde el fondo de tu garganta. Los demás se quedan en silencio mirándote. Escuchan atontados y llenos de confianza cuando conviertes en un exilio la sentencia de muerte de Cinehut. Nadie te contradice cuando explicas que va a irse solo de la aldea a cualquier pueblucho miserable que lo acoja. Asienten en silencio cuando explicas que sus manos están demasiado limpias para mancharlas en alguien como él. Pero algo más está formando detrás de sus ojos. Una semilla de confianza y dependencia. Sientes como va cuajando a tu alrededor, envolviéndote como la perla al grano de arena. Solo querías perdonar la vida a Cinehut, no por su trabajo voluntariamente, pero ves que tanto miedo hirviendo bajo sus expresiones, miedo en los hombres, dioses, caminando entre las montañas, en los diranos, en sus purgas, en la muerte lenta y solitaria de una ciudad fantasma. Y ves su consuelo agradecido reflejado en la expresión de Uldric. Puede que este lugar no tenga esperanza, pero te das cuenta que no puedes abandonarlo, igual que no puedes abandonar a tu hijo. La única persona que no te mira es tu marido. Mueve la cabeza con ojos fijos en la puerta.
te retiras de la memoria de Renegil. A pesar de ser un recuerdo muy vivido, no tiene nada que ver con la batería de Durgan. Vale. Parte de la historia del pueblo. Y este es Uldrich. You did right in parlaying with Barragan. Hiciste bien en hablar con Barragan. No sé si alguien más opinara lo mismo, pero pensé que debía decírtelo. ¿Qué haces aquí? Porque este es de otro pueblo, ¿no? I'm a carpenter. Soy carpintero. So it felt like a good fit at the time. Not that we've got a lot of new folk to build houses and furnishings for. These days, something else you need? Mother's convinced that a magic forge will turn this frozen crack into a hub of civilization. She can't accept this place is dying. No puedo aceptar que este lugar esté muriendo. Me, I just as soon move on. Prefiero seguir adelante. About the only thing folk here haven't tried. Killing one more matron won't change things for long. Besides, her clan's flames that whisper. The one that attacked us was Wolf with many mouths. I'd know him anywhere. They're cut from the same cloth, Uldrich. Only a matter of time before Barragan marches through that gap in our walls. It's a fool's hope. A fantasy that's kept these parts inhabited longer than they should be. They say the Pargrunan dwarves developed Durgan steel, and then one day, they locked their doors and died. Nothing like a mystery to stir folk up. Most of Stalwart is convinced, but that don't stop them from whispering a prayer when they pass the old fortress. Vale, este no nos dice nada de la batería de Durgan. Nada nuevo. A ver qué tenemos más por aquí. Tenemos que ver a Galvino. Pero Galvino... Galvino, ¿dónde está Galvino? Que de hecho no sé si es de este pueblo. Sí. Galvino, vamos a ver. A ver, Galvino. Galvino filipino. Ah, vale, Galvino estaba... Vale, la batería de Durgan. Vamos a ver... Vamos al carromato. Observadora, percepción más 2. ¿Te queda? Poder. Percepción más 9. No está mal, pero me vendría. Lo que me vendrían bien realmente son botas. Que no tengo.
ver, y esto. Artículos de acampada. Todo lo demás no me interesa demasiado. Será la batería de Urgan. Y a ver dónde estaba Galvino, porque estaba por aquí. Pero Galvino. Estaba en una cueva. Vale, sí, estaba en una cueva al lado de la batería sorda. Keeping an eye out. Nos lo hicimos, nos faltaba. Faltaba entrar, claro. Voy por aquí de todas formas, por si encuentro alguna cosa. Aquí ya no. No hay nada, aunque esta parte del mapa está por. Oh, coño, no hay nada. A ver. Espíritu amargo. Vamos a terminar de limpiar. Cuidado. Que hay babosas más bastante gordas. A ver, vamos a. Se la han paralizado, ¿eh? Con las parálisis. Vale. Estos no son un reto. Menos mal que no son un reto, porque he ido yo muy a lo YOLO, y a veces vas a lo YOLO y te encuentras con enemigos que, mira, estos los habían paralizado, los habían congelado. Te encuentras con enemigos bastante más peligrosos de lo que parecían en un principio. Vale. Aquí hemos limpiado. Y creo que no queda nada más. Más que unas setas. Esta caverna que habíamos ido. Bueno, vamos a ver a Galvino, que si no, al final nos acabamos liando. Y hablamos.
El óxido. A ver qué nos cuenta Galvino. Tema. Aquí, es verdad, aquí entrabas en una cabañita y decías, va, un pequeño sótano. Y tenía montado el Galvino aquí abajo, lo que tenía montado. Una fortaleza, una cueva fortaleza con un montón de defensores. El estudio de Galvino. The devil has not scorched you yet, eh? Perfecto. Sobre Grinde. Yes? Does the sniveling cur hide in his home? Or has he been exiled to a place even more frigid and foul? Tiverus! The man is even more of a wretch than I thought! What of him now? Surely the villagers string him up with his own fishing line. Perfecto! Oh, I only wish I could have seen. Ojalá hubiera podido verlo. I will open a good wine tonight. Poción y experiencia nos dan. Vale, pues ya hemos completado otra. Va, esto está en el distrito del cobre. Esto es Caetnua. Esto es... el casco que puede estar en cualquier lado. De toda la región. Y esto es Matar a Melcha. Líder de la hermandad del cráneo saciado. Que están por aquí en la batería de Durgan. Recuerdo mal. Ya la hicimos, o sea que aquí ya nos queda poco por hacer. Vamos a ver si están por aquí. Y de hecho tenemos que intentar entrar a la batería de Durgan, pero todavía no sabemos cómo. A ver. Tenemos que matar a Metzla. Pues aquí poco queda. Torre de la batería. Por aquí tendría que estar. La caverna no me acuerdo si la hemos explorado. Es que nos queda la caverna y nos queda esta parte de aquí arriba también. Que es bastante tocha. Bueno, la caverna no sé si nos queda. LOL. Behind us. Paragon spoke of this one. Silence. Coño, que yo vine de aquí muy ufano. A ver. Ojo del risco.
Bueno, estos creo que son amigos ahora. Sí, ya los hemos hecho amigos, es verdad. Perfecto, sí, porque hablamos con la matrona y nos hicimos amigos de ellos. Si no, lo hubiéramos liado ahí. Si no nos hubiéramos hecho amigos de la matrona, hubiera sido una liada. A ver aquí. Aquí entramos. Vale, esta cueva era muy pequeña. Y creo que matamos lo que había. Queda mucho, la verdad. Queda aquí mucho por hacer. Ah, mira, mira. Ah, una historia que no había visto antes. Fíjate, siempre hay que rebuscar, ¿eh? Sobre todo en sigilo. Por el sigilo tienes más percepción y localizas ese tipo de cositas que hay por ahí. De secretitos del mapa. O sea que mira, no ha venido mal revisar la cueva. Y por aquí. ¿A dónde salimos ahora? Miedo me da. ¿Dónde podemos salir? Salimos al mapa, pero a la parte de arriba, vale. Esta parte de aquí. Ah, pues parece. Yo pensaba que iba a haber aquí enemigos. De momento. Ahí no. I'm here. Voy más para allá. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidadín. Creo que eran espíritus, ¿no? Aunque han aparecido y han desaparecido, ¿eh? O sea, realmente no. Como una especie de aviso. That caravan must have had a half ton of steel. Coinmaster Zoltan's finally get. For now, the other commandants will. Only if they don't tear each other to pieces first. I heard Maru. Last thing I want is to get on Maru.
Fine, just say the words then. I'm getting hoarse. No tienes que decirlo, estoy perdiendo la voz. Vale, esto ha sido una visión. Gracias a nuestros poderes. Pero que no. Algo que alguien había robado un cargamento. Y había varios bandos enfrentados. Vale, pues nada más. Aquí no hay nada más, hemos explorado todo. Y teóricamente... en la batería de Durgan deberían estar... Bosque de Roset. Bosque de Roset es... esto. Y por aquí no se va a ningún sitio más, ¿no? España Galvin, por ahí no se va a ningún... Delwar, caverna, Roset. Más caminos. Teóricamente, por aquí debería estar Metza. En las tierras que rodean la batería de Durgan. Vale, o sea, no en la batería de Durgan. O sea, en las tierras que rodean, se supone que tiene que ser aquí o aquí. No hay más tierras que rodeen la batería de Durgan. Y este mapa creo que lo hemos limpiado entero. Y este también. Bueno, este nos queda la cueva. Puede que esté en la cueva. Bueno, ya que hemos llegado hasta aquí. Para un guardado. Un guardadito de seguridad. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Aunque me da que va a ser una... una gruta muy... bueno, muy grande, si es que se puede abrir. Aunque el viento y el hielo han dejado largas grietas en las paredes, las puertas siguen siendo sólidas y frías, como un glaciar. Hay unos paneles dorados colocados en columnas a través de las puertas, aunque la mayoría muestran escenas de la vida diaria. Enanos cincelando paredes de túneles, empujando carros de mina o festejando en largas mesas. Hay un panel que te llama más la atención. Es un relieve que muestra un muro almenado y sobre él una marca en forma de yunque. Vamos a examinarlo. Descubres que el Galán Forgen es sorprendentemente suave, como si no llevara mucho tiempo expuesto a los elementos. Al jugar por la profundidad del hueco, sospechas que se trata de una cavidad para una baldosa o algún tipo de relieve. Además, ves runas muy desgastadas a lo largo de la cavidad del yunque. Mecánica 9. Vale. Ah, no nos deja... la puerta. Este panel no es tan brillante ni tiene tanto, pero es una obra maestra de precisión. Cada borde, cada muesca está recto e igualado. Es cálido el tacto. El panel aparece la imagen de un muro almenado y un yunque de hierro que encajaste en su hueco. Igual hay que encontrar alguna pieza más. Curioso. Vale. Tiene toda la pinta de que nos falta alguna pieza. I'll take a peek. Y aquí no creo que esté porque nos hemos recorrido todo.
Silence surrounds me. Oh, no me acordaba yo de esto. Vale, no nos hemos recorrido todo, faltaba esta parte. Uah. Aquí estaba la pava. Vale. Muy bien. Sí, señor. A ver si podemos hacer una... Vamos, una agrupación. Hay mucha gente aquí, ¿eh? Vamos a ver. Tú vas a bufar. Tú vas a... No, a Mezla no creo que se la pueda... Pero al paladín igual sí. A ver si puedo. Si puedo voy a intentar. Vale. Bien. Tú tanquea a Mezla y tú tanquea de este. Tú ponte escudo. O de hecho, no, mejor, mira, mejor. Vas a tirar un agujero negro ahí. La que se puede liar con el agujero negro. Y tú. Sacerdotisa. Cifrador. Hechicero, joder, es que son. A ver por quién ir primero. Sacerdotisa igual. Voy a por la sacerdotisa y luego por el hechicero. Vale. Perfecto. Joder, el agujero negro hace estragos, eh. Hace verdaderos. Verdaderos estragos. Y ahora les va a caer un meteorito. Bonito, un bonito y estupendo meteorito. ...62... ...81... El proscrito, voy a intentar susurrar el proscrito, si puedo, tío. Un hechicero, es que... Va muy bien... Sacerdotisa, vamos a estar. A ver. Ah, mira, el paladín lo hemos convencido. Maravilloso. Vamos a ir a por... La sacerdotisa. Vamos. Pero... Sacerdotisa. Vale. A por ella. No tengo nada más aquí. Vamos a bufar esto. Sacerdotisa. Era por la sacerdotisa. Tú también, si puedes. Emperador, Metzla. La sacerdotisa creo que ha caído, ¿no? Monje. O está aquí. Bueno, tú vas a hacer también tus magias, porque veo que estos están tirando aquí de todo. Tipo de magias, o sea que. Vas a hacer lo tuyo. ¿Ya? Y hay que ir a por el monje, quizás. Vamos a ir a por el monje.
Parkelina también. Por el monje. Y quitarse magos. Y el sacerdote. Yo creo que va a ser el siguiente. Vale, paladín y metla. Y ahora vamos a ir a por este. Buah, lo han reventado de un tiro. A por ese ahora. Cifrador. Vale, y ahora... Metzla está ahí, vale. Pues... Paladín o Paladín primero. Que está a punto además de morir. Proscrito. Si puedo... No, ya no puedo bufar más. Está super bufado todo. Una curilla. Ya está. Esta era la que nos faltaba. Just say the word. Madre mía. Lágrima olvidada de los amados. Mayal rápido. No mal. Grimori. Creo que tengo casi todo, pero igual. A menuda. Menudo botín llevamos de aquí. La cabeza de Metla. Esta es para la misión. Interesante. Doradito. ¿Qué llevas de secundario tú? Es doradito también. Rápido, 12-18. Bueno, estoy igual encantándoles mejor que el que llevamos, no lo sé. Habrá que averiguarlo. Y habíamos pillado un grimorio. Pero no. Creo que es este. Pero está todo... Todo ya. De hecho, este craque. Fijaros lo que tiene, ¿eh? Tiene un montón de hechizos y de trucos en la manga. Un padawan. De hecho, un crack. Vale, creo que no queda nada más por aquí. Esperarse. No hay problema. Silence surrounds me. Vamos a explorar bien la zona. Ah, mira, un fuego de campamento que necesitamos.
Los cuatro. Entre el agua nieve pisoteada y sangrienta alrededor de este carro ves unas huellas que se dirigen hacia el sur por el camino. Vale. Explorar bien. Y aquí, esta caja está vacía, pero se siente un fuerte olor a pescado. Que nada, no es nada. Y esto ya lo hemos visto. Aquí hemos estado. La torre, que también hemos estado. Aquí ya no hay camino. A ver. Botín mezcla. Tealdor me ha informado que han puesto precio de cabeza de Metlan. Tiene la demanda. Vale, pues. Ah, sería volver, sí. As you wish. Hay huellas hacia el sur, pero realmente aquí ya no hay nada más. Sur, o sea, pueden haber ido por aquí. Sé que aquí había otro carromato. Y ya por ahí volvemos al pueblo. Vamos a repasar aquí a ver si nos hubiéramos dejado algo. Estoy pendiente. Easy does it. Ah, mira, sí. Ah, qué cositas. Entiendo cómo nos hemos dejado aquí cosas. Siempre parece que cuando crees que todo lo tienes ya visto, resulta que no. Que te has dejado cosas. De hecho, nos hemos dejado varias cosas. No entiendo. Igual porque nos atacaron y luego se nos olvidó cogerlo. Buen botín. Pues es posible que después de matar lo que había por aquí, se nos olvide coger el botín. Eso sí, esto está saqueado ya y esto también está saqueado. Pero casualmente esto de aquí no. Ah, este está en el descanso de Gref. Y. Vale, este ya lo averiguaremos. Y Tealdor, que también está ahí. Vale, lo que vamos a hacer es. La búsqueda de Rusev, no quiero ir. Pero, a ver. Vamos a pasar por aquí. De camino al pueblo. Pero quiero, aunque sea, echar un vistacillo a la cueva. ¿Qué hay? No sé si me arrepentiré. No sé si me arrepiento.
Aquí está la cueva, vamos a ver. Guardar por si acaso. Y a la cueva. El tirán. A ver quién hay por ahí. Esta cueva no está más. No es muy grande, ¿eh? Muy grande, pensaba que iba a ser más grande. Pero aún así. Igual tenemos. Oh, poderosa. Debajo de la nieve y apilados montones de huesos desprovistos de carne y con marcas de dientes. O sea que iba a haber un monstruo bastante tocho. Anda, mira, dinerito. Vale, placa gélida. Sale en verde. Aquí. Oh la la, lo que hay aquí. Mira lo que hay. Dragón alpino. Ah, pero nos habla, vale. El dragón vuelve la cabeza para mirarte. Sus ojos rojos se ven translúcidos como el hielo sucio y respira con esfuerzo. Por sus laterales, entre sus dientes se llaman penachos de escarcha. Leave now. El único ruido que hace el dragón es un gruñido afónico, pero lo escuchas con la misma claridad que si se tratara del lenguaje hablado. ¿Vale? Ataca, muere. Vamos a. ¿Con él? Pareces enfermo. Todavía puedo arrancarte la piel. El dragón tose y escupe hielo con gotitas carmesí. Lleva algo con forma de fémur metido entre los dientes. Si quisieras matarme, ya lo habrías intentado. Cuidado, he matado al último merodeador que encontré por aquí. ¿Te has comido a Aigal, el joven al lado del camino? Así se llamaba el roedor. Solo sé que estaba sabroso y muy tierno. Él vino en busca de su alma gemela. ¿Qué tenía que ver eso que ver contigo? He vivido varios siglos y no pienso compartir mi
Lama con un joven Yorika. Mi lama. Será mi alma, ¿no? ¿Tú eres su alma gemela? Cuando él vivía, su sufrimiento se hizo mío, y conforme se iba acercando, su debilidad infectó mi esencia. No puedo mantener mi fuerza si hay viva un alma gemela mía. Curioso. El alma de un hombre gemela del alma de un dragón. Por eso veo que has pasado antes por algo así. Desde que era una sierpe, me paralizaban ataques repentinos de agonía y terror. Me aprisionaban unas experiencias que no me pertenecían. Vi algo parecido en las otras crías. Sentí como sus gritos y gemidos se hacían míos mientras salían y emprendían el vuelo. ¿Cómo acabaste vinculándote a tus hermanos? Con aquello que desgarra y sobre cómo la rueda las asigna. Lo que importa es el poder, la supervivencia. Maté a todas las crías que pude. Sentí su dolor, pero también sentía como parte de sus almas pasaban a ser mías. Yo maté y devoré, y el olor de la sangre sumió a mis hermanos en un tremendo frenesí. Nuestro nido se convirtió en un torbellino de caos mientras nosotros luchábamos rodeados de muerte. Al final solo quedó un puñado de nosotros. Nos asqueaba todo lo que habíamos consumido y sufrido. Ah, tradición 12. Pues creo que tengo a alguien con tradición 12, ¿no? Yo pensé que era posible consumir el alma de otros. Otros volvieron a mí con otras pieles y otras vidas, como es el caso de este muchacho. La precaución es la muleta de los débiles. Hay que atacar primero. Indeed. Vale. As interesting as this conversation has been. No tengo poder, Menos mal que tengo percepción a tope. Por interesante que siendo esta conversación, yo ya tenía bastante. Vale. Suelta el hueso. Mastica el bocado con la mirada fija en ti. No ganas nada de mi alma. Vamos a atacar. Igual al final vamos a tener que luchar con él, ¿eh? Vamos a ver qué opciones de diálogo nos da. Sigues débil, ahorra las fuerzas y déjame estar. I'll take my chances. Me arriesgaré, o sea, va a haber que luchar. Y lo malo es que tiene ads alrededor. O sea, tanto hablar para esto. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. A correr. Madre mía, la que nos ha dado. Madre mía, vale. Muy tocho, ¿eh? ¿Tú no tenías un hechizo? Este es para revivir, vale. Madre mía, la que le ha dado a este hombre. Y va con el escudo. Joder. Así no se puede, ¿eh? Hey there.
Vale, vamos. Tío. Creo que lo ha machacado otra vez. Es imposible, ¿eh? Uf, no sé qué voy a hacer. Ahí encima tengo esto. Este no tenía un dragón. ¿Quién tenía un dragón? Este, pero no lo puedo invocar todavía. A ver, agujero negro tampoco. Es que eso lo he consumido todo. Es que es muy goloso. Es que hemos venido sin... Así, no, así lo vamos a tener complicado. Tengo todo gastado los hechizos. Bufa lo que puedas. No sé cuánta vida tendrá esto, pero tendrá mucha vida seguramente. Cerquita. A ver si puedo con la babosa. Es que tenemos espectros ahí. Ahora vamos a tener complicado porque no tengo los buffos, los tengo gastados. Y nos está reventando, ¿eh? Nos está reventando el dragón. Es bastante poderoso. Bastante poderoso. De hecho, voy a intentar controlarlo mentalmente, a ver si puede ser. Sí. Oh, lo hemos hecho al dragón, lo hemos hecho nuestro, tú. Lo hemos hecho nuestro, qué buena. Muy buena. Lo que pasa es que le dura poco. Le dura poquito. Pero... Ah, ya no tengo. No tengo esto, qué pena. Qué pena porque hubiera sido... maravilloso. Pelea dura, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a cargar. No sé cómo puedo hacerle frente yo a este. De hecho, están tocados. He venido ya aquí. ¿Este puede subir de level? Vamos a ver. Proscript. ¿Qué le vamos a subir? Hombre, supervivencia vendría mal, ¿eh? Mecánica. No sé si puede subir más. Vamos a subir mecánica. Habilidades de proscrito. Salto temerario.
Huida. Remate. Réplica. Estaría bien. Golpe fulminante. Golpes mortales. Cien por cien, daño 100%. Ahí está. Nube de humo. Vale, golpes mortales, yo creo que eso está bastante roto. 100% de daño más. O sea, lo que pasa es que lo que no sé es si me hace 100% de daño a mí mismo. No, no es muy claro esto. Uno mismo. Ah, vale, uno mismo. O sea, me aumento yo el 100% de daño y el 100% de daño a distancia, vale. Vale, pensaba que me hacía yo. Bueno, creo que es lo que voy a coger. Vamos a hacer un campamento, porque claro, antes hemos entrado sin recargar ni nada, sin descansar siquiera. Pues vamos a hacer un campamento, o menos. Para tener algo de ventaja. Y... Rica. Comerciales. Hacer luego la biblioteca. Más para adentro. Voy a ver una cosa. Of course. They'll never know I'm here. Hacer la táctica de cubrir a todos. Oh. La healer aquí. Yes. As you wish. Esta aquí. Yes. What is it? Arquera, ¿eh? Just say the word. Este señorito de aquí. Not a problem. Este otro señorito. What is it? Tú vas a ir así. As you wish. Y voy a poder coger solo a esta. Vale. Vale. Venid para aquí. ¿Viene ya el dragón? Viene. Viene el dragón ya directamente. Vale. Bueno, aquí ahora tenemos buffos, es lo bueno. Vale, tenemos daño a distancia. ¿Tú qué vas a hacer?
Mira, vamos a tirar. Muro de fuerza. Tira esto rapidísimo. Ahí, ¿no? Tíralo, pero ya. Tú puedes susurrar, pero no llegas. Tú... Bueno, dispara aunque sea ahí. Tú dispara... Ahí, y tú dispara... Ahí está. Madre mía, la que nos ha dado. Nos ha dado pa'l pelaco. Vale, muro de fuerza, perfecto. Ahora... Obstáculos no estarían... ¿Qué hace Ultra ahí? Bueno, tú, vente pa' aquí. Vamos. Y tú, a ver, va, estáos quietos, por favor. No es nervioso con los movimientos. Eso. Vale. A ver, tú. Voy a estar quietito ahí. Y vas a tirar... Unos... Un agujero negro, yo creo. Un agujero negro está bien. Vale. Para este tu disparo también. Espectros también son bastante malos, ¿eh? Bastante cabrones. Vamos a cegar a quién. Primero párate. A coger esto y vas a cegar al dragón. A cegarlo. Buah, Héctor, este es, están fastidiando bastante. Vale. Vale, los tanques tienen que tanquear. A ver, aquí había uno. ¿Quién tenía lo de revivir? No tenías tú, ¿verdad? Sí. Merece la pena gastarlo ahí. Cúpula, por Dios. Y tú, a ver, espérate. Vale, tenemos el susurro. No va a durar mucho con el dragón, pero lo vamos a intentar. Vale, vamos a tirar esto. Vamos a bufar. La saco. Vas a curar. Oh. Parquelina. Esta Parquelina. Cojones. Encima no veo, tío. Parquelina no tendría que estar ahí.
disciplina, tío. Vente aquí. Otro sitio, porque es... Vale. Ahora. Tú. Tira tentáculos por ahí. Mierda, tío. Es que están todos atontados, ¿eh? No sé qué bufo tirar. Pilar de fe. La arquera la ha reventado, tío. La ha reventado la arquera. Voy a echar el escudo este. Arquilina, espérate. Vamos a intentar susurrar al dragón ya que está aquí al lado. Y tú no sé a qué estás atacando. Ataca al dragón. Que hay mucho enemigo, ¿eh? Al dragón ya es nuestro. Vale, perfecto. Bueno, pues, a matar ahí. Por este. Tú termina de bufarte. Tú. El dragón ya se ha vuelto otra vez. Este creo que puede revivir. Intenta revivir. Voy a bufar más. Vale. Con el dragón aquí encima no veo nada, tío. Debía ser transparente para que nos dejara ver un poco la forma de actuar, porque es un poco complicado esto. Por ahí, vamos a por ese. Ir por aquí. Porque el dragón atacará. No sé por qué ir realmente. Farquelina ya. Ahí no llega. Bueno, que voy a dar. Atacando el dragón. Uf, es que esto es muy duro, ¿eh? Es que ha matado al... Va, ha matado al... A este hombre y ha matado a...
Lo ha matado todo. Está en el suelo. A ver, tú. Vale, me vas a tirar un dragón ahí. Ahí, no se puede. Ahí. A flanquearlo. No tengo, o sea, han muerto todos. Es durísimo. Es durísimo, sobre todo es que tiene muchos ads. Tiene muchos ads. Hombre, bueno, Asfarkel, tío, que estaba todo concentrado. El boss final, pues no es el boss final, pero es uno de los finales, es de un DLC. Es de una cuevita, que no sé si este nos dropeará algún objeto que nos deje entrar en la batería de Durgan, que es una de las misiones del DLC. Es esto. Nosotros estamos aquí, en Cataratas de Vigilia. Y aquí hay esta cuevita que parecía pequeña y es, la cueva es pequeña en sí, pero madre mía con el bicho. No hay manera de matarlo, es muy complicado. Vamos a comer cecina. Ready when you are. ¿Ya? ¿Tú puedes comer algo? Tú, de hecho, a ver. Tú, antes me he fijado que uno de estos lleva algo que no puedo usar. Tú no eres, ¿no? ¿Quién lleva algo? Alguno lleva un pergamino y no puede usarlo. En combate, no sé quién, es. Tú sí puedes usar pergaminos. Parecido que era este. Este hombre. Pero este hombre no lleva pergaminos. Vale. A piel de madera, furor. Bueno, es que esto hay que usarlo todo. O sea, hay que usarlo todo. Cuando digo todo, es todo. Vamos a ver. Indeed. Vale, vamos a intentar la opción del diálogo. A ver si es posible. Pareces enfermo. I can still peel the flesh from your bones. Consider it indigestion. Una indigestión. Considérate afortunada de que he comido. Careful. I killed the last wanderer I found in these parts. Was that the rodent's name? Intelecto estaría bien tenerte. I killed him with one swipe of my claws, while he stared at me with those vacant. But his soul shared a connection with mine. Una cuestión que me agota brevemente. Didn't I? While he lived, his suffering became mine, and as he drew closer, his weakness infected my essence. Uf. Nos vemos para jugar al Border. Venga, Farkel, pues luego estamos dentro de unas horitas. Venga. Ya me dices cuando tienes tiempo, cuando puedes. Salúdete.
I can never be strong while a soul twin of mine since I was a worm. Eventually, I noticed something similar in my fellow hatchlings. I felt their cry. I killed as many of the other hatchlings as I slaughtered and devoured. At last, only a handful of us were left. We were sickened by all we'd consumed and suffered. Nor is it possible for most to feel the experiences of another so keenly. But it is always... I eventually hunted down some of my missing siblings. Others returned to me in other skins and other lives, as that boy did. As interesting as this conversation has been, I've had enough of it. A ver, debería irme. Esto es lo que le he dicho antes y me han atacado. O sea que vamos a ver. El nocillo, tío. Hostia, el nocillo, hay que comer. ¿Verdad, tío? Demasiado tarde. Nah, no me permite irme, tío. Tema Mónaco. A ver. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero, bufar. Eso está claro. Lo siguiente. Vale. Ah, mira, pues, onda arrolladora me gusta. A ver tú qué tienes bajo la manga. De momento no tiene nada, tiene que cantar. Vale, pues sí, aquí qué tienes. Insectos. Vale, pues insectitos para el dragón. ¿Por qué no? Tú te vas a tirar esto. Tú vas a ponerte este arma. Intentarás. Esto va a esperar, va a esperar. Vamos a ver. Y aquí. Un golpe envenenado. Este sí que puedes darlo. Vale. Venga, va. Madre mía, tío. Venga, defensa. Oh, todo lo que viene, mira. Todo lo que viene. Vale, ahora sí. Ahora sí que vamos a ir controlando mentalmente a esta gente. Tú has tirado esto. Vale, no sé si tirarlo por aquí. ¿Dónde va a ir mejor? Bien. Vale. Tenemos más de esto. Esto no cae, ¿eh? A ver, al dragón. Tú vas a tirar. Tú vas a tirar. Tentáculos son muy necesarios. No sé qué pasa. ¿Se ha tirado el agujero o le han cortado el ataque? Tentáculos, por favor. Tú que tienes en la manga. Rayos en movimiento. El dragón no sufre daño, ¿eh? No sufre daño para nada.
Buah, la arquera la han reventado. Es que este combate es muy tocho. Tenemos level para hacer este combate. Muy tocho. Es que son muchos ads. Aparte del dragón, que ya es muy difícil. Ads. Muchos espectros. Y no hay sitio para esconderse, porque aquí ya está entrada la cueva. Ni con una esquinita como antes. Y yo creo que eso nos ha hecho resistir bastante. Pero aún así es que nos cada leche que nos da el dragón y los pats nos revientan, ¿eh? Son muchos. Lo veo muy complicado luchar contra tanta gente. A ver, ¿tú puedes tirar algo? No, este no tiene nada para tirar. Para tirar. Estamos en la mierda total, ¿eh? Totales. Este nos revienta. Revienta muchísimo. Nos revienta muchísimo. Pues nada, yo creo que por hoy nos llevamos 2 horitas de directo. Vamos a dejar aquí porque esta va a ser una misión muy complicada. Igual no podemos continuarla el próximo día. Igual va a haber que coger fuerzas y hacerla más adelante, porque estoy viendo que es muy... El dragoncito. Pues nada, lo dicho. Gracias a todos los que os habéis pasado, gracias por estar ahí, por seguirme. Espero que os hayáis divertido, que hayáis disfrutado. Y nada, un saludete y hasta pronto. Dentro de poco, dentro de unas horitas, estaremos operativo con Farke en Borderlands 3 y quizás entre medias algún otro directo. Estamos ya de fiesta. Ah, te dio tiempo, muy bien. Da, Farkel, pues sí, ya seguiremos el próximo día, a ver si matamos a ese dragón o a ver qué hacemos con él. Igual hay que convencerle con diálogo, con alguna cosa, no sé. No sé cuál es la forma de vencerlo, pero ya lo veremos. Lo veremos el próximo día, porque hoy ya llevamos mucho de directo y esta es la típica misión que requiere tener tiempo y echarle ganas y hacerla con tranquilidad. Da, Farkel, tío, nos vemos en un ratillo y a todos los demás también. Nos vemos pronto en otro directo y hoy seguramente tarde noche operativo con Farkel en Borderlands 3. Os esperamos a partir de las 5. Vale, luego te comento. Yo ahora tengo que comer, reponer fuerzas y luego le damos. Venga, hasta luego.